Muy buenas noches, esta es Damaris Ramos, tu presentadora para Latina Role Models, y esta noche tenemos a Ingrid Coto. Ingrid Coto, puertorriqueña. Ya yo dije la mitad de la historia, pero bueno, quiero darle las gracias a Lilian Peñalosa por el arreglo de mi cabello, por el corte y el color, porque me lo sequé yo, así que no juzguen esa parte, así que bueno, ahí le vamos. Pero entonces, Ingrid, cuéntame, nunca nos hemos visto, la primera vez que estamos hablando, la persona que nos presenta tampoco la conozco, la voy a conocer más adelante, ustedes también la van a conocer, así que estamos todos nuevos en este proceso. Cuéntame. Exactamente, pero sabes que eso dice mucho de tu persona, de tus garras, de tu empuje, porque yo sé lo que es armar un show de televisión y darle una voz a los latinos acá, que contemos nuestras historias. De verdad que te lo agradezco inmensamente. Te cuento. Cuéntame. Bueno, ¿dónde comenzó tu historia? Yo nací y me crié en Puerto Rico. Mi papá es de Santurce, viene de una familia de trastalleres muy, muy humilde, y logró superarse. Eso es algo que me ha inspirado mucho en mi vida. Y mi mamá, pues también, ella logró superarse, logró también superar diferentes problemas de situaciones de salud, etcétera. Y tuve una niñez, tengo dos hermanas y dos hermanos, tuve una niñez espectacular junto a ellos. Y entonces, ¿qué número haces en la familia de los niños? Pues soy la más pequeña de las niñas, y entre todos, que somos cinco, la del medio. Uh-huh. Hay dos menores. ¿Cómo le dicen? El jamón del sándwich. Uh-huh. Pero bueno, pues de verdad que me divertí mucho en mi niñez, tengo muchos recuerdos lindos de Puerto Rico. Y posteriormente, cuando entró a la universidad, fui a la Universidad de Puerto Rico, yo nunca supe lo que yo quería hacer. O sea, es que los niñitos dicen, ay, que yo quiero ser bombero, policía, doctor. Yo no sabía. Y cuando voy a la Universidad de Puerto Rico, porque mi papá siempre nos instó a estudiar, pues solicito en la Facultad de Administración de Empresas. Entonces, ¿pero por qué llegas a Administración de Empresas si no tenías una idea? ¿Algo surgió? Creo porque era porque, como mi papá siempre tenía negocio, él es agente de bienes y raíces, tenía esa facilidad, y siempre pues me ha interesado, yo creo que la independencia, ¿no? El tu poder tener algo que sea tuyo, pues como que siempre me interesó eso, ¿no? Pero yo creo que no me aceptaron, porque en las matemáticas de verdad que no, eso no es lo mío. Pero mi segunda opción era la Escuela de Comunicaciones. Y pues me aceptaron y entré. Lo que sucede es, una vez entro, me encantaba, pero lo encontraba algo tan natural, porque no sé si se han fijado, pero hablo bastante. Entonces, yo no entendía que el tú escribir y el tú hablar representaba el potencial de tú servirle a alguien. Yo entendía que todo el mundo sabía escribir. Las destrezas que podías utilizar para ayudar. Exacto, que todo el mundo sabe escribir, todo el mundo habla, pues. En la Escuela de Comunicaciones los maestros empiezan a decirme, oye, tú escribes muy bien, me mandaban a hacer entrevistas, empecé a hacer perfiles de personas, y me encanta conocer a una persona, que esa persona me confíe cosas, ¿no? Y yo poder honrar a esa persona y relatar su historia, hacer un retrato y contarlo. Lo interesante de ese proceso es que muchas veces yo he visto aquí personas que hablan y yo transfiero lo que ellos me están diciendo, y cuando yo se los digo para atrás, dicen, oh, wow, esa soy yo. Hay veces que las personas no ven realmente todo de quiénes son y lo que han logrado, y cuando uno dice, los pone en un lugar donde uno los ve, ellos se quedan asombrados de los mismos accomplishments de ellos. Sí, no lo había visto de esa manera, pero tienes toda la razón, porque es como un espejo a través de otro filtro, y cuando uno recopila todo eso y lo organiza y entonces le colocas su foto o su video, pues sí, lo puedes ver desde otra luz. Entonces estuviste en Puerto Rico y ¿cómo decides entonces venir aquí a la Florida específicamente? Sí, cuando estaba en la universidad, como en mi segundo o tercer año, Disney comenzó a ir a Puerto Rico a reclutar estudiantes para un programa de intercambio. Y yo realmente, pues honestamente, me quería coger un break de la universidad. Y eran 6 meses, y yo, ay, perfecto, voy para Disney, trabajo por 6 meses, y te daban crédito también. Y yo, perfecto, eran de las últimas electivas que me quedaban. Cuando entro al programa, fue un programa maravilloso, porque no solamente que empiezas a conocer a gente de otros países, porque como sabes, en Epcot hay personas... Entonces se mandaron a Epcot.
¿A qué pabellón te mandaron? No, me mandaron. No, lo que sucede es que en ese programa tú te quedabas en una residencia. Y en la residencia, pues también habían personas de los otros países. Y entre ellos, pues estaba el programa internacional que era de Epcot. Y conocí pues gente de México y eso. Pero no me mandaron a ningún pabellón. A ningún pabellón. Es más, de hecho, recuerdo que cuando me reclutaron, como así hablo poquito, soy cortica de palabra. Me dijeron que iba a ser como a dar un tour. Y claro, cuando me hacen la entrevista que llego a Disney, en inglés no es lo mismo. En español. Porque ahí se queda uno así cortito. Sí, y ahí como que yo, hello, how you doing? Y entonces la persona se dio cuenta que como que. Que como el inglés no era. Uh-huh. Y entonces me colocan en otra faceta, en una atracción que me gustaba mucho porque era de un espectáculo que ya no existe. Se llamaba el Jorobado de Notre Dame. Uh-huh. Pero realmente más allá de lo que estaba haciendo como tal en el parque, lo que realmente me impactó eran las clases, porque tenías que coger como unos seminarios, y en Disney tienen unos estándares de servicio al cliente, de servicio humano. Por ejemplo, me enseñaron que siempre tienes que mirar a la gente a los ojos, y cuando llegan al lugar los miras a los ojos y les saludas, y si son niñitos te bajas a su nivel para que los puedas mirar. Esos detallitos, ¿no? Hicieron una diferencia, y la gente que conocí, hispanos, puertorriqueños, de otros países también, me marcó mucho. Y de repente regresé a Puerto Rico, terminé la universidad y quise regresar a ser una avanzada. Una persona nueva cuando yo regresé a Puerto Rico, con diferentes perspectivas, diferentes experiencias, definitivamente. En algún momento estabas hablando de lo poco que uno habla. ¿Cuántos regaños no nos llevamos en la escuela por eso? Estas reglas me llegaron a dar por hablar mucho. Ay, no, a mí no me daban, no, gracias a Dios no me llegaron a dar un reglazo, pero sí, fíjate, una maestra logró hacerme entender y me dijo, fíjate, tú hablas mucho con tu compañera, y cuando llega el examen, tú pasas el examen. Eso, por eso entonces nos dejan pasar con ficha en cierta medida. Pero tu amiga no. Y entonces eso me hizo, y como que bajé revoluciones en ese aspecto. Regresas entonces a Puerto Rico con esa experiencia. Dices que regresas nuevamente entonces a la Florida. Sí, porque yo tenía muy muy presente que yo quería terminar la universidad. Y me faltaban unas cuantas clases, o regreso por un semestre. Y quería hacer lo que se le conoce como un internado avanzado, porque mi sueño era pues trabajar en el departamento de televisión, de producción de video, en Disney. Y entonces pues nada, regresé a Puerto Rico, terminé, hice un segundo college program para... No hice planes tampoco, que no tenía un plan B. Yo tengo un refrán para eso. Eso es cuando uno pone todos los huevos en una canasta. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasó con esos huevos? Uf, yo creo que se rompieron porque la canasta, me dijeron, no, aquí no es. Y entonces, bueno, ese periodo fue un poco difícil porque yo estaba determinada que era lo que quería hacer, pero ahí sí que no sabía ni por dónde empezar. Y pues nada, empecé a trabajar en diferentes empresas, servicio al cliente, mesera, de todo. Y aquí en Orlando hay un programa, nuevamente la educación, que es tan importante, hay un programa de producción de televisión, pero que era de hands-on, lo que se conoce con hands-on, que tú aprendes haciendo. Y la razón por la cual no me dieron el internado es porque no tenía experiencia. Como por lo general que tú empiezas a trabajar y no tienes experiencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues me inscribí en ese internado, tenía como tres trabajos para estar en el programa. Y ahí pues conocí más personas, de hecho hispanos, tenía un programa que se llamaba Sabor Latino, y era súper chévere porque hacíamos entrevistas a los artistas hispanos que venían, entrevisté a Ivy Queen, hice muchos reportajes de entretenimiento, iba aprendiendo y me divertí. Y posteriormente empecé a trabajar, gracias a eso, en Orange TV, que es el programa, el canal del gobierno de aquí, uh-huh. Y fue súper chévere porque... A veces uno te llegan esas oportunidades que tú dices, ay, no es donde quiero estar. O sea, es un programa que es un canal que no es MTV, qué sé yo. Pero lo importante de esas oportunidades es que esas son las oportunidades que te dan la oportunidad de fallar. Esas son las oportunidades en que tú puedes quizás pues
no entregar el trabajo perfecto o no llegar a una entrevista a tiempo o algo así. Que te van puliendo. Y te van puliendo momento de noticias. Y ahí realmente fue una gran, gran escuela, porque ahí sí que no hay margen de error. Ahí sí que tú tienes que sacar la noticia todos los días, no importa lo que pase, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, esa noticia tiene que estar seleccionada, organizada, redactada y lista para ir al aire. Y fue una experiencia espectacular en ese aspecto. Y también llegaste a trabajar, ¿volviste a Disney? Bueno, sí, ya cuando eso empezó, ya estábamos en la recesión, fueron como unos 5 años así durante la recesión, y me surgió la oportunidad de trabajar en CNN Latino, que fue un proyecto que comenzaron acá. Y a mí siempre me ha gustado hacer cosas de entretenimiento, infotainment. Ya voy a llegar a Disney. Y entonces tomé esa oportunidad y estuve con ellos como 9 meses en Tampa. Pero el proyecto nunca arrancó en Orlando. Yo no podía seguir viajando a Tampa. Dentro de ese proyecto de CNN Latino, me dan el reto de hacer un programa de 4 horas. Nunca había hecho. Siempre había hecho ediciones de media hora. Y cuando tú no tienes que perder, tienes todas las de ganar. Uh-huh. Y dije, bueno, pues por aquí es. Y tuve la ayuda de una colega que se llama Sari Carmen Rivera, que trabaja en Tampa, una periodista espectacular, que me ayudó a armar eso y a montarlo. Y de esa experiencia, de repente, surge la necesidad en Disney, de la nada, de trabajar, porque ellos necesitaban a alguien hispano que les ayudara a colaborar con un programa nacional de 4 horas. Y es increíble cómo la vida te va preparando para esas cosas. Es que no hay nada que vaya por casualidad. Cuando una puerta cerrada es porque no es el momento. O sea, cuando llegas a Disney ya tienes todas las destrezas, tienes todas las herramientas para hacerlo. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, pues ahora mismo, durante ese periodo... Y tenemos como un corto tiempo, así que vamos acelerando. Durante ese periodo logré trabajar con el periódico El Sentinel, donde todavía me mantengo como colaboradora, o sea que cubro noticias para prensa escrita. Con Disney hago desde coordinación de medios. Logré colaborar con Guapa TV en el primer programa de Puerto Rico que vino a Disney a transmitir. Y también trabajo con la afiliada local de ABC, haciendo comerciales y diferentes tipos de programas. Si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cuál es el mejor número? Bueno, yo les diría que vayan a mi página de Facebook, Ingrid Cotto, y también me pueden escribir a ingridcotto@gmail.com. ¿Cuál sería tu recomendación para esas mujeres que te ven y ven en ti esa luchadora que ha logrado tanto? ¿Cuál sería esa recomendación y con eso terminamos? Yo pienso que lo más importante es no rendirse y que dentro de todo momento, a veces uno se ve en momentos en que pierdes la canasta, en que no, las cosas no van a tu favor. Y yo creo que en esos momentos siempre es importante 2 cosas. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Uh-huh. Y dentro de ese proceso, no perder la meta y disfrutar la alegría que sí existe dentro de ese proceso. Ha sido un placer tenerte. Gracias por venir. Gracias a ti por tenerme. Esta ha sido Tamaris Ramos para Latina Role Models. Muchas gracias y buenas noches.